El mundo está lleno de creadores, de expertos, de makers, de genios, que solo necesitan la herramienta adecuada para hacer lo que siempre soñaron. Un equipo incansable, como ellos. En una relación duradera, de confianza, para juntos crear un millón de posibilidades. Por eso estamos aquí, con el respaldo de la historia, porque somos expertos en lo nuestro, expertos en impulsar eso que es solo suyo. Somos expertos en expertos. Canon. Buenas tardes, amigos y amigas, a esta primera edición de Expertos sin Filtro. Soy Pedro Rincón y quiero darles la bienvenida a este evento que ha sido creado para compartir, sí, así es, para compartir experiencias, conocimientos y puntos de vista, reuniendo a grandes personalidades del mundo de la fotografía profesional y de la cinematografía. Eso va a estar increíble. Viviremos 2 días intensos y con la participación de verdaderos expertos de la industria. Hablaremos de fotografía para eventos sociales, fotografía para alimentos, fotoperiodismo y otros temas de interés seleccionados especialmente para expertos como tú. Queremos hacerte de este evento, la verdad, una gran experiencia en la que tengas oportunidad de compartir y aprender de personalidades destacadas en cada una de sus especialidades que de verdad han sido seleccionados cuidadosamente. Damos entonces inicio a este evento con todo el entusiasmo y estoy seguro de lo que vamos a compartir durante estos 2 días será una gran experiencia para cualquier experto. Y para continuar, quiero dar la bienvenida a Jorge Huerta. Chéquense nada más su título. Es el Director Senior Marketing and Administration Imaging and Printing Solution Division de Canon. Quiero un título así en mi tarjeta. ¿Quién nos va a dirigir unas palabras? Así es que adelante, Jorge. Gracias, Pedro. Pues básicamente dijiste todo, me dejaste casi sin palabras, pero bueno, voy a platicar desde la filosofía que usé. La filosofía que usé es vivir y trabajar juntos por el bien común. Esto nos hace crear, compartir, vivir, y nosotros como Canon diario estamos trabajando para traerles mejores soluciones, crear juntos producto, crear juntos y aprender juntos. Entonces, hoy se trata de cómo compartir el conocimiento. Expertos en diferentes materias de foto, alimentos, de cine, etcétera, cómo estos expertos les van a compartir sus tips y su conocimiento. Nosotros tenemos una comunidad que se llama Canon Creators. Los invitamos a que vivan en esa comunidad, a que compartan en esa comunidad, porque el conocimiento no se queda en un evento. Nuestra comunidad debe de mantenerse viva y los invitamos a compartir en esta comunidad Canon Creators. Sin otra cosa, los invito a que disfruten, aprendan y que sobre todo compartan el conocimiento que vamos a vivir. Que lo disfruten mucho. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. La verdad es que estoy seguro que estos 2 días serán una tremenda experiencia para todos nosotros. Ahora continuaremos dando la bienvenida a nuestro primer experto de la tarde. Él es un talentosísimo fotógrafo colombiano que se ha especializado en la fotografía profesional para eventos sociales, particularmente el mundo mágico de las bodas, y su estilo lo ha llevado a ser un referente de esta especialidad en su país. Los dejo ahora con Cristian Cardona. Muchas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a Canon por la invitación. ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Cardona, soy fotógrafo colombiano. Fui invitado por ustedes para hacer una presentación. Hoy vamos a hablar de muchas cosas alrededor de fotografía y de creatividad. Es para mí un honor de verdad estar aquí presente y pues bueno, comencemos. Ante todo, primero, muchísimas gracias a todos los que están aquí conectados de nuevo a Canon por la invitación. De verdad es un honor estar aquí presente y compartir con ustedes un rato un poco acerca de mi trabajo y de algunas cosas, más que de mí, de lo que creo que puedo aportar para muchos fotógrafos que puedan estar viendo esto, no solo para fotógrafos nuevos o principiantes, sino para muchos fotógrafos que de alguna manera estén viendo esta presentación hoy. Como usuario de Canon y como fotógrafo que ya llevo alrededor de unos 20, 22 años usando la marca, pues estar aquí presente en un evento de ustedes pues es algo muy gratificante y muy bonito, más porque he sido fan de la marca de toda la vida. O sea, de toda la vida hablo que pues
mi primera cámara fue una E1, y desde entonces, pues, ya hace ya, no diría que más de 20 años, 25 años ya usando la marca, pues, he sido, digamos, un fiel usuario de todos sus productos. Y, pues, ser parte de una presentación con ustedes es como un sueño cumplido. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por estar acá. Muy rápidamente, para las personas que no me conozcan, mi nombre es Cristian Cardona, yo soy colombiano. Nacido en Venezuela, pero colombiano, he vivido toda la vida aquí en Bogotá. Soy diseñador gráfico de profesión, profesional de diseño gráfico. Llevo más de 20 años dedicado a la fotografía y como editor. Mi empresa Express Books es una empresa especializada en productos para colegios principalmente. Es una editorial especializada en anuarios y en publicaciones escolares. Y obviamente este tipo de productos implican mucho el uso de fotografía dentro de todo lo que se incorpora, digamos, dentro de los diseños que se realizan para estas publicaciones. A raíz de estar metido tanto en el mercado de colegios, era cuestión de tiempo para que tarde o temprano los mismos clientes nuestros nos llamaran para otro tipo de servicios, y uno de esos servicios a los que nos llamaron, pues básicamente fue el de realizar fotografía de bodas. Nosotros hacemos muchos retratos de graduación para estos muchachos, y fue cuestión de tiempo que una de las niñas que se graduara en uno de estos colegios nos llamara y nos solicitara un trabajo de bodas, a lo que al principio le hacíamos un poquito el feo, pero luego quedamos enamorados del oficio y del trabajo de hacer fotografía de bodas y fotografía social, y eso es mucho de lo que vamos a hablar hoy. Soy también educador desde hace unos 4 o 5 años, imparto talleres de fotografía especializada en fotografía de bodas, y pues como les dije, pues soy usuario de la marca desde hace muchísimos años. Entonces, pues he tenido la suerte, digamos, desde el colegio, incluso desde la universidad tuve la suerte de poder trabajar en fotografía, no tanto porque lo estuviera buscando, sino estuve de alguna manera siempre vinculado, fuera por mi carrera, o por suerte que en el colegio teníamos un laboratorio de fotografía, tuve la suerte, digamos, de estar cerca de la fotografía. Entonces, es algo a lo que le he agradecido mucho toda la vida, haber tenido de pronto por casualidad o por suerte la posibilidad de estar siempre cerca de una cámara. Entonces, para los que no me conozcan, un pequeño video con algo de mi portafolio. Thank you.
Ok. Entonces, hoy esta charla, esta breve charla, va a ir alrededor de la creatividad en la fotografía social. Como fotógrafo de bodas, es una de las cosas que normalmente más recibo como pregunta dentro de los talleres que imparto. ¿Cómo ser creativos dentro de un marco tan complejo como el de la fotografía social o en particular la fotografía de bodas? Normalmente las condiciones y las situaciones que tenemos que manejar los fotógrafos de bodas son muy complejas, muy variables, y en medio de todo ese caos y en medio de todo ese complique de hacer una boda que con tantas cosas en contra, ser creativo es todo un reto. Entonces, claro, para nosotros obviamente el contar con posibilidades, por ejemplo, como de tener un día perfecto, con un momento preciso, con la luz que quisiéramos, con las situaciones que normalmente quisiéramos como fotógrafos que tuviéramos, pues es con lo que soñamos, ¿no? Llegar a la boda de unos clientes y que toda la situación pues, esté a favor nuestro. Pues que la locación además sea de ensueño, que tengamos pues, los sitios ideales para poder hacer la fotografía como las esperamos, que podamos satisfacer obviamente las expectativas de nuestros clientes y que pues todo esté jugando a favor. Obviamente también pues que contemos con la suerte de tener de pronto parejas bonitas o parejas con muy buena disposición, con muy buena actitud, que de pronto el día o la locación donde estemos trabajando además cuente con una luz bonita, que cuente con... que todo esté jugando a favor. Eso es lo que todos los fotógrafos de boda soñamos. Pues, y a veces, pues además, tenemos la loca suerte de tener una combinación de todas, en que tenemos bonita pareja, tenemos buenos momentos, está pasando todo como quisiéramos, como si estuviéramos soñando de que las cosas estuvieran funcionando. Muchas veces estas situaciones también nos ayudan a que de pronto tengamos situaciones como estas en las que todo empieza a jugar a favor. El color, la luz, el momento, las situaciones tal cual están funcionando para que podamos estar justo en ese momento para poderlas registrar. Pero, ¿qué es lo que sucede? No siempre contamos con esto, con estas situaciones a favor. Entonces, pues, si tenemos toda una situación como esta, pues, wow, pues, ¿qué puede fallar, no? Pero desafortunadamente en nuestro negocio, nosotros como fotógrafos de bodas, desafortunadamente no siempre contamos con todo esto a favor. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede cuando todo esto que nosotros quisiéramos que funcionara no funciona? Que es normalmente lo que suele suceder en una boda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a una boda, normalmente todo va en contra de nosotros. Normalmente hay muchos factores que nosotros no tenemos control. Este es un ejemplo, esta es una fotografía que recuerdo con un poquito como de humor. Fue un evento muy grande de una presentadora de televisión en mi país, en Colombia. Y claramente pues fue un evento con muchísima responsabilidad, había muchos medios cubriendo el evento, habían videógrafos, habían casi 3,000 invitados y de los cuales también había muchísimas personas que también hacían parte pues del evento porque pues al ser tan mediático pues obviamente había mucho interés alrededor. Esto fue en la ciudad de Barranquilla y pues muchísima gente atendió a la boda, no solo invitados sino mucha gente espontánea que querían ir a ver el evento. Para mí como fotógrafo, pues obviamente fue una oportunidad grandiosa, pero el problema fue el reto de poder hacer una boda de forma tranquila y como ven, fue lo menos que sucedió. Dentro del evento, contamos con una cantidad de personas que ni siquiera sabíamos quiénes eran. Habían muchísimos fotógrafos espontáneos que también estaban tratando de hacer portafolio ese día. Habían fotógrafos de prensa, los videógrafos, todos tratando de tener su espacio y su momento. Pero imaginen tratar de trabajar bajo estas condiciones y esta presión de tiempo y a la vez tratar de ser creativos y a la vez tener que resolverle de forma pues, correcta al cliente esperando las expectativas que ellos tenían con mi trabajo. El caso es que esto es lo que suelo tener que lidiar en un día común y corriente y casi todos los fotógrafos de bodas tenemos que lidiar con situaciones tal vez no tan complejas como este, es un ejemplo tal vez extremo, pero es un poco el reflejo de lo que tenemos que vivir. Obviamente yo estoy poniéndolo dentro de un marco un poco más exagerado, pero no es nada raro tener que pasar por una situación como esta nosotros como fotógrafos de bodas. El caso, muchachos, es que a raíz de este, digamos, de estas dinámicas con las que tengo que lidiar día a día y un poco también con lo que tengo que lidiar en el trabajo de fotografía escolar que hago pues, normalmente entre semana, he un poquito aprendido que del caos tenemos que empezar a aprender ciertas cosas y empezar a ver esto como una oportunidad. Para muchos fotógrafos a veces es el sinónimo de bloquearnos o de que la cabeza nos estalle y no sepamos qué hacer. Voy a poner otro ejemplo un poquito más exagerado incluso.
Especialmente cuando estamos, por ejemplo, en los preparativos de los novios, suceden cosas muy extrañas. Este también es un caso exagerado, este obviamente no es un caso, este no es una foto de un lugar real, pero no está muy lejos de la realidad. Cuando he tenido que presentarme, por ejemplo, a los primeros momentos de la boda donde los novios están normalmente alistándose, normalmente pues cuento con la posibilidad de hacer fotos en hoteles muy bonitos, en locaciones espectaculares, pero el lugar donde normalmente los novios se van a alistar y es donde normalmente nosotros comenzamos nuestro trabajo en el día, suele haber muchas personas. Aparte de la novia normalmente está rodeada de muchas personas que le están colaborando ese día. Entonces, por ejemplo, está la familia, están los maquilladores, están videógrafos, invitados o amigos de la pareja. Y todo esto dentro de un espacio muy reducido de pues una locación donde normalmente tenemos muchos problemas. ¿Qué es lo que pasa? La habitación puede ser espectacular, el hotel puede ser bellísimo, pero normalmente los novios ya pidieron comida. Entonces, por ejemplo, hay una mesa llena de comida que ya está desperdiciada en una mesa. La cama está llena de la ropa con la que se van a cambiar. Están las maletas, si es una boda de destino, muchas veces están las maletas con toda la ropa regada. Hay cosas de la boda, hay cosas, a veces tienen mascotas. Esto suele ser un desorden. Y imaginen la escena para un fotógrafo que tiene que resolver algo creativo y bonito para los clientes en una escena como estas. El punto, muchachos, aquí es que uno tiene que empezar a entender que esto a veces pueden ser oportunidades para crear, pueden ser oportunidades para encontrar algo que normalmente no vemos. Ahora, nuestros clientes, si nos contratan, tienen unas expectativas frente a nuestro trabajo muy grande y nosotros no podemos darle una excusa al cliente de que porque tu cuarto estaba desordenado, que porque el día estaba feo o lo que fuera, yo no te pude hacer una buena foto. Entonces, ¿cómo lo logramos? ¿Qué podemos hacer para encontrar posibilidades creativas dentro de espacios tan complejos como estos? Entonces, pongamos un ejemplo cualquiera. Cualquier cosa que ustedes vean en una habitación, normalmente uno la ve como desorden o uno la descarta. En un caso como estos, estábamos en un taller en Puerto Vallarta y estábamos en una locación muy compleja. El lugar era un colegio donde, pues, obviamente no sería la locación normal donde uno tendría una pareja para trabajar. Y el lugar estaba muy desordenado. Lo usaban como una especie de bodega de útiles escolares y todo lo demás. Pero dentro de lo que había en el lugar, recuerdo que vi estos conitos que son los que se utilizan normalmente para tomar agua, que son los que hay para dispensadores de agua. Entonces, si uno ve esto como parte del caos, pues obviamente uno se termina de bloquear. Pero uno lo que tiene que aprender dentro de los procesos de construcción de una imagen es tratar de ver que cualquier cosa que se ve ordinaria también puede ser una oportunidad y uno lo puede convertir en algo extraordinario. Entonces, en ese caso, esa vez logramos resolver fotos de la nada, en un lugar complejo y difícil. Y eso es un poco lo de lo que les quiero venir a hablar hoy. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros como fotógrafos sociales exige una cantidad de cosas que muchas veces uno ignora o que cuando uno no ha empezado en este mundo de la fotografía de bodas, ignora, pero que de alguna manera uno tiene que empezar a incorporar dentro de su trabajo. Dentro del gremio es muy común que nosotros escuchemos decir que los fotógrafos de bodas son como los fotógrafos que más tienen que aprender de más cosas porque tienen que realmente llegar y abarcar muchas cosas. Tenemos que ser fotógrafos documentales, buenos fotógrafos documentales, pero no somos fotógrafos documentales. Tenemos que hacer mucha fotografía de productos. Si ustedes van y tienen que hacer los zapatos, las joyas, el vestido de la novia, los accesorios del novio, la decoración del sitio, eso implica conocer algo de fotografía de producto. Por supuesto, tenemos que aprender muchísimo de fotografía de retrato porque estamos tratando con gente todo el día. Las novias en particular tienen referentes muy altos de lo que quieren frente a su fotografía, desde muchas perspectivas, como ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, cuando las novias van a comprar su vestido de novia, pues prácticamente lo que están viendo es un catálogo de vestidos. Entonces, tenemos que aprender también un poquito de fotografía de moda, un poquito de todo. ¿Pero qué es lo que sucede? De nuevo, volvemos a la interrogante. ¿Qué hacer frente a cómo resolver estas situaciones complejas? ¿Qué es lo que tenemos que afrontar en un día como estos? Entonces, hay muchas cosas que se nos presentan. Lo primero, nosotros no tenemos absoluto, en lo absoluto, tenemos control del tiempo. Y ese es el mayor enemigo nuestro. Cuando llegamos a una boda, nosotros tenemos que enfrentarnos a una línea de tiempo que normalmente organiza la planeadora o el planeador del evento. Y nos tenemos que sujetar a eso. Hay una hora en la que va a haber una ceremonia, hay una hora en la que la novia o el novio tienen que salir a esa ceremonia, hay una hora en la que se termina esta ceremonia y normalmente es donde nos dan un tiempo para hacer retratos, hay un tiempo para una fiesta, si hay eventos dentro de la misma evento, pueden haber shows, pueden haber presentaciones, hay momentos para los cócteles, para el momento en el que es la hora loca, el momento en el que van a lanzar el ramo,
y siempre el tiempo está en contra nuestra. Entonces, el primer factor con el que tenemos que pelear es el tiempo. Otro factor muy importante es el clima. Muchas veces decimos, bueno, tenemos planeado que la sesión de los novios va a ser a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, cuando es el momento perfecto para un atardecer, para la hora azul, que podría fallar. Salimos y empieza a llover, ¿sí? O está cayendo granizo, está nublado, es todo lo opuesto a lo que teníamos pensado y, de nuevo, ¿cómo controlamos eso? Y el otro factor que está siempre en contra nuestro es la gente. Entonces, muchas veces, a pesar de que nosotros planeamos, hacemos mucho, digamos, preproducción al momento del trabajo con nuestros clientes, no siempre es tan sencillo controlar a la gente. Podemos llegar y decirle a la familia, bueno, vamos a hacer las fotos familiares, y resulta que por alguna razón el tío no está o la mamá no quiere en ese momento las fotos. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, ¿cómo tenemos control de tantas cosas que están contra nosotros y contra el tiempo? Hay muchas variables que van a estar detrás nuestro. Otra cosa, a nosotros no nos pagan por dar excusas. Si un cliente nos contrata a nosotros, es porque pone toda su confianza y pone toda, digamos, su fe en lo que nosotros hagamos, independientemente de estas condiciones que ya hablamos. Pero adicional a esto, si nosotros no contamos con la preparación suficiente, no hemos explorado las posibilidades de qué puede suceder el día de una boda, pues nosotros no vamos a tener la capacidad de aprovechar estas oportunidades que se pueden presentar a favor. Entonces, claramente, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que, previamente a la primera vez que nos vayamos a enfrentar a la realización de una boda o un evento social, tenemos que saber que todo esto va a estar jugando en contra nuestra. Pero entonces, de nuevo, vuelve la pregunta, ¿cómo hacemos o cuáles son esas herramientas que requerimos nosotros para poder ser creativos en medio de semejante caos? Entonces, un poco es por esto también el nombre de esta presentación. La luz, si no la tenemos, la creamos. Y es un poco lo que quiero que hablemos este día. ¿Cómo abordar estas situaciones tan complejas? ¿Cómo hacer para resolver en situaciones en las que, de nuevo, todo gira casi siempre en torno a los problemas y no a las situaciones cómodas? Como fotógrafos, tenemos que tener la capacidad de resolverlo. Y hay muchas herramientas para lograrlo. Vamos a hablar un poco del equipo que se usa para esto, o por lo menos el que recomiendo yo para trabajar y enfrentar estas situaciones. También vamos a hablar un poco de cómo resolver a nivel de iluminación. Vamos a hablar de muchas cosas, pero en particular, este es el objetivo de esta charla. ¿Qué podemos hacer frente a todo este caos? ¿Okay? Entonces, quiero que veamos unos slides donde hay una serie de escenas y de stills de un director de fotografía que admiro muchísimo, que se llama Robert Dickens. Para los que lo conozcan, es de pronto el director de Blade Runner 2049, de 1917, de Skyfall, entre muchas otras películas. Ha sido un director de fotografía que me ha influenciado muchísimo a mí a nivel de muchísimos temas, pero en particular el tema del manejo de la luz, como aborda él cada una de las escenas, es una cosa espectacular. Solo quiero que veamos varias stills o varias escenas de muchas de sus películas más famosas, y quiero que analicemos por un minuto qué es lo que estamos viendo como un factor predominante. ¿Qué es lo que estamos viendo en estas escenas que son, de pronto, lo que más nos arrastra el ojo, y más como fotógrafos, obviamente? Sigamos viendo otros cortes. Este es de 1917. Esta es otra escena de Skyfall. Otra escena de Skyfall. Presten mucha atención a lo que están viendo dentro de los cuadros, y quiero que me digan ustedes qué ven como eje en común. Esta es otra escena de Blade Runner. Y él es Roger Dickens. Ok. ¿Qué se ve como elemento en común? ¿Qué es lo que estamos viendo en común en estas imágenes que les acabo yo de pasar? Normalmente la respuesta, cuando he dado esta presentación, es la luz, ¿cierto? Pero más allá de la luz, el punto y el factor primordial aquí es el control que hay sobre la luz. Hay una gran diferencia en el tema. La luz, obviamente, la vamos a obtener de muchas fuentes. Va a haber luz natural, la luz ambiental. Pero cómo controlemos o qué capacidad tengamos nosotros para controlar la luz es la que nos va a dar muchas herramientas para poder ser creativos y para poder tener mucha más comodidad al momento de trabajar. Entonces, pensemos en algo que escucha uno mucho en el gremio. Ahora cualquiera hace fotos. Todo el mundo tiene un celular. Prácticamente toda persona que conocemos es de alguna manera un fotógrafo, así sea empírico, pero de alguna manera la gente ya entiende de fotografía. La gente ya, para ellos, un tema de hablar de filtros y de exposición,
Términos que antes eran tan misteriosos de pronto para la gente, ya no es algo tan raro. Entonces, si vivimos en una era en la que la fotografía ya dejó de ser algo como tan misterioso para muchas personas, ¿cómo hacer para que esta fotografía nuestra sobresalga? Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es fotos que no cualquiera puede hacer. Y ahí es donde está el reto, es ser creativos y que nuestra fotografía esté sobre un nivel muy alto por encima de la media. Si ustedes entran a un Instagram todos los días, ¿qué es lo que normalmente hacen? Entran y están pasando, pasando y pasando y pasando fotos, pero muy rara vez se detienen cuando algo los llama la atención. Y esa foto, ese anzuelo, es el que tenemos que buscar nosotros como fotógrafos para que la gente se detenga por un segundo y mire nuestro trabajo. ¿Y cómo? Pues claramente siendo creativos. Entonces veamos otro ejemplo para un poquito poner más en contexto la idea que quiero darles. Una escena tradicional en una boda. La salida de los novios de la iglesia. Esta es una foto que normalmente todo el mundo tiene. Esto incluye a los invitados. Claro, nosotros como fotógrafos del evento tenemos que garantizar ciertas fotos, que hayan ciertas tomas que pues obviamente pues el cliente va a esperar. Sí, la foto de la pareja con el vestido de novios, las familiares, la salida de la iglesia, el beso. Hay una serie de fotos que digamos que son como, llamémoslas de requisito. Pero ¿qué diferencia tiene esta foto frente a la de cualquier invitado? Si ustedes se tratan de imaginar esta escena a la salida de una iglesia, ustedes normalmente ven a todos los invitados exactamente en el mismo lugar donde está el fotógrafo en este instante. Entonces, ¿qué diferencia o qué tiene de raro esta foto con diferente frente a la de cualquier invitado? Ninguna. Realmente la única diferencia aquí es que le agregamos un flash. Entonces, ¿qué es el asunto? Los invitados de la boda ya en tiempo real tienen la capacidad de subir una foto. Si tienen un buen teléfono, pues ya tienen una foto muy bonita de la pareja saliendo de la iglesia, a veces hasta mejor que la del mismo fotógrafo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entra esta foto a competir con la de los invitados cuando además ellos ya la publicaron? Fue en vivo prácticamente. Hay videos, hay fotos, hay de todo. Esta foto no ofrece nada diferente a la que a cualquier invitado pudo haber hecho. Pero es nuestra labor como fotógrafos dar ese golpe de diferencial, tener una foto que esté por arriba de la media. Esta es la misma iglesia, una boda diferente, pero de nuevo, a nosotros, ¿por qué nos están pagando? Por tener una visión diferente, por tener un concepto diferente de la fotografía. Porque si no somos uno más, entonces aquí está el reto para nosotros como fotógrafos. Antes de incluso empezar a hablar de equipos, de flashes, de modificadores de luz, de cualquier cosa que nos pueda ayudar con el manejo de la luz, primero empecemos por pensar diferente. Si queremos ser creativos, lo primero que tenemos que hacer es mirar de forma diferente. Entonces, para ustedes, fotógrafos que estén iniciando en esto, los que lleven mucho tiempo en el mercado de las novias y de las bodas, la primera invitación que les hago es que empiecen a mirar de forma diferente. Y una cosa, por ejemplo, como un tip que les doy, que suelo hacer yo, es tratar de mirar siempre en el sentido opuesto al que están los invitados. De entrada, eso ya me ofrece una perspectiva diferente a la de todo el resto de las personas. Y de nuevo, mi reto como fotógrafo es ofrecer algo que nadie más tiene. Entonces, el primer ejercicio es ese. Entonces, quiero que vean un ejercicio que hice en una boda reciente, donde tuve bastante tiempo de trabajo con la novia para hacerle retratos. Quiero que vean algo en particular. La novia, en las fotos que vamos a ver a continuación, no se movió del mismo sitio de donde está en este momento. Es una iglesia, para darles el contexto, es una iglesia que estaba vacía. La ceremonia de ella iba a ser en un patio, en un exterior, entonces no iban a utilizar la iglesia, pero nosotros la usamos para hacer la sesión de fotos. Este es el, como les digo, fíjense en las próximas tres, cuatro fotos que les voy a mostrar para que se den cuenta que es el mismo lugar y que lo único que cambia es la manera en la que me aproximé al sujeto. Tenía una bonita luz, tenía un bonito lugar, pero lo importante es pensar de forma creativa, pensar de otra manera. Si tengo poco tiempo de nuevo, si tengo tantas condiciones en contra, no puedo perder el tiempo en moverme por todo el lugar buscando ideas raras o diferentes. Y muchas veces nos complicamos tanto la vida tratando de ser creativos que se nos olvida que a veces la creatividad está en simplemente mirar de forma diferente. Entonces, foto número uno. Mismo lugar, la novia no se ha movido. Foto número 2. Mismo lugar, desde otra perspectiva, foto número 3. Si se dan cuenta, la novia sigue incluso casi en la misma pose y es una foto totalmente diferente. Ya llevamos tres ángulos. Cuarto ángulo. Mismo lugar, simplemente moverse y pensar diferente. Entonces, muchachos, el reto está ahí. ¿Cómo logramos nosotros entonces o con qué herramientas podemos nosotros empezar a contar para poder hacer esto?
sin tener que rompernos de nuevo la cabeza en es que tengo que ser creativo. La creatividad parte es de eso, de empezar a mirar diferente. Pero obviamente las herramientas que nosotros utilizamos para hacer esto, pues también van a ser un factor decisivo. Entonces, vamos a empezar a hablar primero sobre el control de la luz y esto qué significa, qué se requiere para hacer esto. Lo primero es que, como estábamos viendo hace un rato en los slides de la película de Dickens, el manejo de la luz es crucial para contar una historia. El manejo de la luz, del color, de la intención de la luz, tiene un propósito muy específico. Y por eso ver cine también enriquece tanto la creatividad de los fotógrafos. Entonces, de nuevo, si estamos enfrascados en esas situaciones tradicionales de las bodas, que siempre están en situaciones complejas, vamos a poner otros ejemplos, veníamos a hacer el atardecer y la playa estaba full de personas, pues busquemos alternativas, ¿sí? No nos quedemos en que, no tengo la locación perfecta. Siempre va a haber una oportunidad de hacer una fotografía. Otro caso, un salón, una boda, locación complicada, no había mucho con qué trabajar. De pronto sí, de pronto no. Claro que hay con qué trabajar. Cualquier cosa puede volverse una oportunidad de una foto. Un caso extremo. Me encontraba yo en México, ya vamos a ver, este es un pequeño video, me encontraba yo en México, en Cuernavaca, estábamos haciendo una boda, teníamos una locación bellísima y de pronto empezó a temblar. Literalmente hubo un terremoto en Ciudad de México y el impacto del terremoto fue tan fuerte que en Cuernavaca se sentía. El caso es que a todo el mundo lo sacaron a la calle y nos tocó resolver fotos a la pareja en donde fuera. Y donde fuera, ustedes están viendo el lugar, una caneca, un tarro de basura. Fue lo único con lo que contábamos porque para donde ustedes se movieran había gente que había sido evacuada del lugar, pero nosotros se nos acababa el tiempo para poder hacer la sesión de fotos. Obviamente no podía tampoco dejar que los novios perdieran el ánimo en sus fotos y de nuevo tocó ser creativos. Entonces veamos cómo se resolvió esta foto. Perdona, comando de asistente a la gente de México. El punto en todo esto que les he venido diciendo, muchachos, es que obviamente hay situaciones y hay momentos en los que tenemos que ser no solo creativos, sino recursivos. Ese fue un perfecto ejemplo de esto. Yo normalmente tomo estas decisiones creativas dentro de diferentes escenarios o con diferentes intenciones, dependiendo de lo que quiera o qué es lo que esté necesitando en un momento particular del evento. Entonces, vamos a ir por partes. Uno de los primeros es crear o matar ambientes. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan esos primeros slides que estaba mostrando yo? Un cuarto desordenado, lleno de ropa, vuelto nada. Bueno, muchas veces no queremos que se vea eso o queremos potenciar algo del lugar. O llegamos a un lugar muy complejo, como el que vieron ustedes del restaurante ese que estaba lleno de luces y de gente. A veces queremos crear un ambiente y a veces queremos eliminar parte de una escena. Entonces, esta es una herramienta que funciona mucho. Controlar la luz nos va a dar muchas oportunidades de crear y ser creativos. Otra situación es cuando quiero establecer un mood o cuando quiero establecer algún tipo de lenguaje dentro de la fotografía. Entonces, por ejemplo, quiero un look más romántico, de pronto más nostálgico. Esto nos va a ayudar de pronto también a generar diferentes tipos de look dentro de las fotos. Cuando quiero establecer, por ejemplo, un look, cuando tengo ideas, por ejemplo, de una escena, de una película, cuando las condiciones dan, de pronto, en el caso, por ejemplo, de este novio que quería un look muy particular como del chico malo con su cigarro y todo lo demás. Esto, de hecho, lo basamos en una escena de una película que vimos en Netflix. El novio y yo teníamos la idea, entonces fue algo que pudimos construir en conjunto. Pero, de nuevo, parte de ser recursivos. Estamos en un cuarto, además, que estaba súper desordenado y lo único que con lo que contábamos era una ventana. Entonces, de nuevo, más herramientas o más posibilidades. ¿Qué más? Cuando no hay luz, que también es una situación muy común. Llegamos y el cuarto es oscuro o el salón está muy oscuro o queríamos un atardecer y se nos hizo de noche. Entonces, tenemos también que poder resolver. ¿Qué otros escenarios? Este es uno de los más importantes. ¿Y por qué es importante también hacer la creación de este tipo de imágenes? Porque
Ese efecto wow o ese efecto de sorprender a nuestro cliente es fundamental también, no solo para nuestro portafolio, sino también para que el cliente tenga una absoluta tranquilidad y garantía de que contrató a una persona capaz de resolver independientemente de las situaciones que se puedan estar presentando. Otra razón también puede ser para potenciar o realzar la historia. Entonces, por ejemplo, esta fue una boda en Medellín donde la carpa, la parte de arriba, esa parte que ustedes ven naranja, se veía como con muchas varillas y como una serie como de cosas que la verdad no ayudaban mucho a la composición. Y mi punto en particular de interés era, pues, obviamente la pareja. Entonces, con unos pequeños jueguitos de cristales y demás con los que logré encontrar dentro de la decoración del lugar, hicimos un marco que realzara la historia de este caso. Ya vamos a hablar de un poco de cómo construimos todas este tipo de cosas. En general, lo importante es que entendamos que la luz, podemos jugar con la luz de muchísimas maneras. Y lo importante es identificar cuáles son esas herramientas con las que contamos para poder construir este tipo de imágenes. Entonces, obviamente, pues la luz natural va a ser una de esas herramientas que siempre nos va a ayudar y que siempre está presente, pero no siempre también está presente. Cuando no está presente, también tenemos que nosotros entrar a inducirla, ¿sí? Entonces, para eso hay luces LED, hay flashes, se cuenta con la luz ambiental o la luz del lugar. En fin, hay muchas, digamos, posibilidades. También podemos combinar luz natural con luz artificial, luz ambiental, con luz inducida. Podemos jugar de muchas maneras. Pero entonces, ¿cuáles son estas herramientas con las que podemos entrar a jugar y a crear imágenes de este tipo? ¿Cómo podemos hacer, además, de nuevo, cuando estamos en situaciones como estas, que es en este siguiente slide para que lo vean? Esto es un día normal de bodas. Toca correr, estamos con la gente bailando, estamos con situaciones que ninguna está bajo nuestro control, pero nosotros somos los que tenemos que llegar a resolver. Entonces, obviamente, lo primero con lo que debemos contar es con un equipo con el que nosotros nos sintamos suficientemente cómodos y que nos brinde las herramientas que requerimos para poder resolver estas situaciones tan complejas. Como les dije desde un principio, yo soy usuario de Canon desde que tengo uso de memoria, que es una cámara y que es fotografía. Por muchos años usé toda la línea 5D, soy un absoluto fan de la serie 5D, desde la primera hasta la Mark IV, usé prácticamente todas las Mark I, Mark II, Mark III, Mark IV, particularmente la Mark III me ha parecido tal vez la mejor cámara que de la historia de Canon, como digamos, como era un caballo de batalla. Esa cámara la compré hace más de 15 años, 12 años diría yo, y todavía, a la fecha, todavía es una cámara que estamos utilizando para trabajo de campo. Es una cámara que, pues, para mí ha sido legendaria. Pero obviamente la tecnología ha ido avanzando, y cuando empezaron a salir las cámaras mirrorless, yo todavía era muy escéptico de muchas de las funcionalidades, de la practicidad. Tenía muchos problemas al principio las mirrorless con el tema de los flashes, probé varias marcas incluso, pero siempre estaba pendiente de cuándo Canon iba a dar el salto que yo esperaba. Cuando salió la primera generación de las Canon R, fue la primera vez que sentí que Canon se estaba aproximando realmente a un modelo profesional de cámaras mirrorless. Pero como yo estaba tan atado a las DSLRs, especialmente a la Mark IV, que fue la última que vine a usar antes de hacer el cambio hacer el switch a la serie R, seguía pendiente como de algunas funcionalidades que para mí me resolvían muchas cosas. Entre esas, el sistema de enfoque para mí era fundamental y era algo con lo que siempre he batallado mucho con Canon, hasta que llegó esta nueva línea de cámaras R, que son definitivamente, para mí, las mejores cámaras que la marca ha producido hasta la fecha. ¿Por qué en particular seleccioné la R6 versus las otras posibilidades como la R5, la R3 o otros modelos que son también excelentes? La primera razón, el tamaño de los archivos. Entonces, yo también trabajo con la R5 para los trabajos que hacemos para colegios, pero en particular la R6, los archivos me dan la resolución máxima que necesito para trabajar en bodas, que es más o menos unos 20 megapíxeles. Más de esa resolución realmente no requiero para el tipo de trabajo que normalmente entrego a mis clientes. Dos, el sistema de foco es de otro planeta. O sea, de verdad, no tengo manera de describir el cambio tan fuerte que sentí en el momento que empecé, por ejemplo, a trabajar con el tracking de ojos, que, por ejemplo, en escenas o en momentos, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, la salida de una iglesia, cuando los novios vienen corriendo hacia uno, lograr el foco para los novios para mí era una pesadilla. Disparaba muchísimo para que literalmente por suerte tratara yo de agarrar alguna foto en foco.
Pero ya con este sistema nuevo de enfoque de Canon, no pierdo una fotografía. Cuando les digo que desde el altar hasta la salida de la iglesia normalmente hacía 150 o 200 disparos, tenía 50 en foco. Ahora, si falla uno o dos, es mucho. Ese es el nivel de calidad y de precisión que tiene este nuevo sistema. Por eso soy un absoluto fan de esta nueva serie. El cambio para mí fue un poco traumático, pensando que iba a ser complicadísimo y que iba a tener muchos problemas técnicos, pero fue realmente la R6, además tiene una ergonomía muy similar a las de las Mark IV, por lo que también el enganche fue prácticamente instantáneo. De verdad, un cambio muy, muy positivo para la marca, y de verdad que siento que las herramientas que me está brindando esta nueva cámara para las bodas es fenomenal. Un ejemplo, veámoslo entonces así ya en la práctica. Esto es unos ejercicios que hicimos en un taller recientemente en Denver, en Colorado, y básicamente es un poco lo que les estaba comentando de la salida de los novios de la iglesia. Imaginen las condiciones, de noche les estaban lanzando champaña a los novios, los invitados, con todas esas condiciones en contra, o sea, oscuridad, movimiento, y no perdí una sola fotografía, todas en foco, todas en foco. Realmente esto es una de las cosas que realmente la cámara me está dando como nuevas alternativas para resolver fotografías. El tracking de ojos definitivamente increíble, además de pues muchas otras virtudes que la cámara trae. El tema de la estabilización también, tanto en lentes como en el equipo, pues son otro nivel completamente diferente. Y nosotros, para lo que nos tenemos que mover en una boda, pues definitivamente es un recurso que se utiliza muchísimo. Una de las cosas, en las preguntas más comunes que recibo, es ¿por qué Canon? ¿Por qué la marca? Pues aparte de las razones que les he dado, para mí uno de los realmente factores fuertes, o de una de las razones por las que he sido fiel a la marca, es el color. La tecnología de color de Canon para mí ha sido siempre uno de los puntos a favor, y me gusta mucho la reacción de mis estudiantes, no importa la marca que usen, pero cuando vemos una foto en cámara y se dan cuenta que los tonos de piel son los reales, que se ven muy bien, que no se ven forzados, que no se ven en una tonalidad diferente, ya de entrada, pues ya es el primer factor para mí importante, porque para mí la piel, especialmente en las novias, y el color del vestido tienen que ser los reales. Por lo mismo, es sencillamente la mejor tecnología de color que hay, a mi criterio, obviamente, dentro de lo que llevo usando la marca y dentro de las otras marcas que he llegado a usar, un poco por experimentar otras cosas, pero definitivamente sigo siendo fiel seguidor de Canon precisamente por esto. Otro tema es también el control que me ofrece la cámara. En situaciones, de nuevo, tan complejas como las de un evento, en las que hay movimiento, hay luces, hay contraluces, está uno en espacios muy reducidos, pues obviamente el tener una cámara que sea ágil y que responda rápido a las necesidades del fotógrafo, pues es algo absolutamente necesario. Entonces, de nuevo, la R6 para mí ha sido la mejor, por lo menos para el mercado de bodas. La R5 me parece una cámara perfecta para retratos. La R3 me parece que es una cámara más enfocada de pronto a deportes. Es decir, cada cámara tiene unas funcionalidades específicas, y claro, cada fotógrafo tiene también necesidades muy puntuales, pero por lo menos lo que a mí me ha resuelto la R6 a nivel de fotografía social ha sido como todo lo que yo venía pidiéndole a la marca que incorporara dentro de los sistemas nuevos de mirrorless. Ahora, a nivel de ópticas, pues ni hablar. Las nuevas ópticas de Canon son increíblemente buenas en todos los aspectos que podamos hablar, absolutamente luminosos, rápidos, con una nitidez que nunca había tenido en la marca hasta ahora. De verdad, es un cambio fuertísimo. Y de nuevo, yo había sido muy renuente a hacer el switch a mirrorless, y el cambio fue totalmente positivo. Además, contamos con la posibilidad de usar los anillos para poder usar las ópticas antiguas, y funcionan de la misma manera, funcionan perfectamente. Entonces, el sistema como que de alguna manera la marca sí ha escuchado a sus usuarios y ha incorporado estas nuevas tecnologías que siento que nos dan todas las posibilidades creativas que podamos nosotros imaginar. Y a nivel ya, para puntualmente hablar de luz, especialmente el tema de los flashes, en particular para el tema de bodas, siempre he usado speedlights por varias razones. Uno de los factores primordiales para nosotros los fotógrafos de bodas es el tema de contar primero con una consistencia en la iluminación, es decir, que cada disparo la luz sea la misma, ¿sí? Que no hayan variaciones en la intensidad. Dos, el tema de que el reciclaje sea lo suficientemente bueno para que no estemos sufriendo por disparos. Y esto es algo que la marca me ha resuelto siempre
de forma muy, pues, muy, muy, muy buena. Pero lo otro es que el sistema de radios de los transmisores de Canon, desde que salieron, han sido prácticamente el referente para la industria. El primer radio que yo empecé a ver con, digamos, con las facilidades de uso, pues más pensadas para el usuario, fueron realmente los radios de Canon, y ha sido un modelo que ha sido copiado prácticamente por todas las marcas. Por lo mismo, los nuevos radios en particular y los nuevos flashes, los EL1, para mí han sido la respuesta también de nuevo a lo que venía pidiendo. Primero porque ya están incorporando una batería de litio, lo que ayuda a que, pues, obviamente el reciclaje sea prácticamente automático. Que contemos además, pues, con otras variables, digamos, como poder manejar mucho más rangos de potencia con el flash, que es algo que no había visto en ningún otro flash. Todo esto incorporado al tema de creatividad es sencillamente la solución que necesitaba yo para mi trabajo. Entonces, por eso, digamos, estas son las razones por las que he venido usando Canon desde tanto tiempo y ahora más que nunca. Pero entonces, ya que estamos hablando de flashes, ¿por qué usar flash? ¿Por qué incorporarle flash a la fotografía de bodas? Y obviamente sabemos, hay fotógrafos excelentes de luz natural. Yo trato de usar hasta donde más puedo la luz natural, pero no siempre, de nuevo, hablando de lo que ya hemos venido hablando durante la presentación, no siempre las condiciones están a favor, no siempre tenemos una buena luz natural, no siempre hay luz, hay veces estamos en lugares oscuros, complejos. Entonces, siempre va a ser un as bajo la manga, siempre va a ser una manera también de sorprender a nuestros clientes y de estar por arriba de la media de todos los que utilizan un celular. Facilitan en algunos casos resolver fotografías. Es un gran diferenciador del invitado, totalmente. O sea, el que usa flash definitivamente está poniendo el nivel de sus imágenes por arriba de la media. Entonces, es un factor que ayuda a ese factor del que ya hablábamos, que es ese factor wow, de sorprender al cliente. ¿Okay? Entonces, ¿qué herramientas usamos para modificar la luz? Ya sabemos que contamos con un buen equipo que nos va a responder a todas a estas situaciones complejas de iluminación, de trabajo, de rapidez. Ya contamos con unos flashes que nos van a responder a nivel de potencia, a nivel de consistencia, de reciclaje. Pero entonces ahora viene el punto final, que es cómo modificar o alterar la luz. ¿Y qué implica esto? Entonces hablemos un poco también de qué significa esto. ¿Cómo controlamos la luz? ¿Cómo controlamos la luz? Hay muchas herramientas, por supuesto. El flash es la primera y hay muchas herramientas que los flashes nos permite, con las que nos permite jugar, pero a esos flashes también podemos incorporarles otras herramientas que nos permite jugar aún más con la luz. Entonces, veamos qué podemos hacer. Vamos a usar, para modificar la luz, elementos que van a interferir de alguna manera o van a alterar de alguna manera la luz que están generando estos flashes que utilizamos nosotros. Entonces, primero entendemos qué es modificar la luz o qué es alterar la luz. Hay muchas opciones. Lo primero, la luz hay que entenderla desde todos sus ángulos, desde todas sus, digamos, todas sus propiedades. Lo primero, la luz, como sabemos, tiene una dirección, ¿sí? Pero dependiendo de cómo posicionemos o angulemos nuestros flashes o nuestras fuentes de luz, nos van a dar resultados diferentes. Lo segundo es la calidad de la luz. Queremos una luz suave, queremos una luz dura. Esto lo vamos a definir con un tipo de modificadores que normalmente son cajas de luz o difusores que nos van a ayudar a que la luz funcione de diferentes maneras. Lo tercero es la intensidad, que obviamente va a estar regulada por la potencia de nuestros flashes. También podemos regular, por ejemplo, el color o la temperatura. Esto lo podemos hacer desde cámara. Muchos de ustedes ya saben que esto lo pueden hacer, por ejemplo, con todas las funciones del white balance. O también lo podemos hacer por medio de modificadores como geles, CTOs, CTBs u otra serie de modificadores que nos permiten también jugar con la temperatura. Otro tema es la cobertura. ¿Cómo va a salir esta luz? ¿Cómo va a ser distribuida esta luz? Entonces, la podemos manejar de muchas maneras, con grids, con snoods, con herramientas que nos van a permitir controlar la luz de diferentes maneras. Y por último, la difracción. Van a haber ciertos tipos de elementos que nos van a generar distintas reacciones en la luz, que de pronto la luz vaya para un sentido contrario, nos genere efectos de luz que de pronto no esperábamos. Entonces, hay, como se dan cuenta, muchísimas herramientas, y quiero que las veamos muy por encima y muy rápido, pero para que vean ustedes la cantidad de posibilidades que hay alrededor de crear con luz y crear con buenos equipos. Entonces, vamos por partes. Vamos primero con la luz dura. Entonces, ¿cómo controlamos esto? Cuando queremos que la luz de pronto sea más intensa, que la transición de las luces sea de pronto más fuerte, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar? Hay muchas. En particular, yo trabajo mucho con esta marca que nos ayuda muchísimo digamos, a colocar herramientas que nos permita modificar la luz de forma muy rápida y muy sencilla, y que además son bastante móviles, bastante simples de usar. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, efectos, por ejemplo, como el de rebotar la luz,
Vamos a ver en el siguiente slide. Ok. Si, por ejemplo, queremos hacer efectos como estos, de rebotar la luz, podemos contar con muchas cosas que no solamente son el modificador de luz que les acabo de mostrar. Una pared es un modificador de luz. Entonces, si queremos rebotar contra el techo la luz, nos va a generar diferentes reacciones. Lo bueno de usar modificadores como el que les acabo de mostrar es que no solamente nos va a generar luz desde el techo, sino también nos va a generar luz omnidireccional. Eso quiere decir que nos va a mandar luz para todos lados. Entonces, vamos a tener resultados como los que ustedes están viendo en este momento. Este tipo de herramientas también nos permite hacer efectos, por ejemplo, como los de un escenario, como los de la luz que ponen normalmente en un teatro. Eso se llama spotlight. Esa luz nos permite dar una luz mucho más concentrada y dura, que nos permite dar ese efecto como de una pequeña entrada de luz o una luz fuerte direccionada hacia los sujetos. Entonces, es otra posibilidad de manejar la luz. También con nuestros flashes, también al momento de tener una luz dura, nos va a permitir también definir ciertas cosas que queremos dentro de la escena. Entonces, el flash no solamente ayuda, digamos, como coloquialmente diríamos en mi país, lamparear, sino también ayuda a otra serie de cosas como ayudar, por ejemplo, a la definición de nuestras imágenes. Ayuda a que los bordes de nuestras imágenes y nuestros objetos se vean mucho más consistentes. Entonces, este tipo de cosas es una herramienta bastante fuerte para poder hacer fotos como esta que están viendo ustedes acá, ¿sí? Donde necesitamos realzar de forma muy contundente al sujeto frente a un escenario. ¿Okay? Entonces, de nuevo, hay muchas, muchas herramientas que la luz dura nos permite hacer y hay muchas herramientas para hacerlo. Ahora, hay otras herramientas que nos permiten también trabajar la luz de manera suave. Entonces, las más usadas y las más conocidas son las cajas de luz. Hay muchas posibilidades, muchos tamaños, pero básicamente lo importante es entender que dependiendo del diámetro o el tamaño de estos modificadores, la luz también va a tener consideraciones diferentes, particularmente en su suavidad. Son muy usadas en muchos tipos de fotografía, no solamente en la de bodas o en las sesiones de fotos que nosotros hacemos, pero normalmente, por ejemplo, los fotógrafos que utilizan, que trabajan en estudio, las utilizan de muchísimas, muchísimas maneras, pero de nuevo, en fotografía documental o en fotografía de bodas puede ser utilizada de muchas, muchas formas. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de fotografía de retrato, de fotografía de bodas, en situaciones reales en las que la luz, cuando necesitamos que sea un poco más suave, las cajas de luz nos van a ofrecer, o los octavox o los strips, nos van a ofrecer posibilidades muy variadas de modificar la luz de forma suave. Recuerden, estamos hablando de la calidad. ¿Ok? Ahora, frente a la cobertura, ¿cómo manejamos o controlamos la cobertura? Entonces, hay muchas herramientas con las que podemos trabajar esto, con grids, con snoods, hay muchas, muchas posibilidades. Dentro de esto, hay, por ejemplo, muchos rangos de posibilidades que nos van a ayudar de nuevo a nivel creativo. Entonces, si queremos solamente que la luz llegue a ciertos puntos de la escena, estas herramientas nos van a permitir precisamente eso. En el caso, por ejemplo, de esta novia, donde solamente queremos que ese punto de luz le llegue a su cara y a las manos del maquillador. Podemos concentrar la luz en ciertas áreas de la escena para que nos genere un ambiente diferente. Podemos generar, por ejemplo, de nuevo, crear o modificar ambientes. Entonces, si tenemos un lugar, por ejemplo, el lugar donde normalmente está la novia, también está la maquilladora o el maquillador y hay muchísimas cosas alrededor de ella, pero eso también pueden ser herramientas que nos permitan hacer cosas creativas como estas. Generar de nuevo un efecto spotlight. Entonces, si concentramos un poco más la luz, este tipo de herramientas nos van a permitir generar este tipo de efectos a la manera de un pequeño reflector. Para hacer pequeños rim lights o pequeñas luces de separación para que, por ejemplo, en el caso de esta foto, el sujeto quede separado del fondo. Entonces, un pequeño golpe de luz nos permite hacer este tipo de efectos. Cuando queremos hacer pequeños puntos de atención, un snoot es una buena herramienta para generar este tipo de efectos. Entonces, otro ejemplo de qué podemos hacer con este tipo de herramientas. El color, ¿cómo lo podemos usar o cómo lo podemos modificar? Lo podemos de nuevo hacer en cámara. Ustedes tienen dentro de sus equipos, particularmente con Canon, hay muchísimas alternativas dependiendo del tipo de herramientas que ustedes estén requiriendo. Por ejemplo, en un atardecer, ustedes pueden manejar, por ejemplo, la temperatura para forzar la calidez de un atardecer. Pueden bajar la temperatura para simular de pronto un ambiente más frío, más melancólico, o lo pueden hacer también por medio de modificadores que normalmente se usan geles. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay muchas alternativas. Entonces, dentro de los geles, ustedes tienen un rango inmenso de posibilidades creativas. ¿Cómo cuáles? Entonces, por ejemplo, la manera que yo lo utilizo. En Bogotá, en la ciudad donde yo vivo, normalmente el clima es un poco turbio, suele ser un poquitico nublado. Entonces,
tener luz cálida no siempre es tan sencillo o tan fácil. Entonces, con los geles podemos generar este tipo de efectos que nos generan de pronto una sensación un poquito más cálida, un poquito más como de luces entrando, digamos, dentro de la escena, que nos permiten hacer cosas también como estas. Fingir una entrada de luz por una ventana. De nuevo, modificar ambientes con color. Generar ambientes en situaciones de pronto de poca luz, como en este caso en un atardecer prácticamente donde ya habíamos perdido toda la luz. Hacer fotos creativas. Eliminar ambientes de pronto complicados. Entonces, de nuevo, el lugar donde se maquilla una novia normalmente suele ser un lugar muy complejo porque está lleno de cosas. Los geles nos permiten crear o eliminar ciertas cosas dentro de las escenas. La difracción es una herramienta que nos ayuda muchísimo y que además es muy divertida de usar por muchas razones. Porque cualquier cosa que ustedes tengan a la mano puede ser un elemento con el que pueden jugar. Y puede servir de muchas maneras. Utilizar copas, la decoración de un lugar puede servir perfecto para modificar la luz, tanto la ambiental como la de los flashes que estén utilizando. Cualquier cristal les puede generar reflejos o cosas que de pronto ustedes ni imaginaban y que les permite una alternativa diferente. Unas copas de un barman o en un bar les permiten perfectamente hacer un marco donde pueden ustedes generar este tipo de efectos. Veamos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, esto fue en un taller que realicé hace poco en Dallas. ¿Qué se usó? No teníamos, si ustedes se dan cuenta, se usó una ventana, pero cuando ustedes toman una foto de una ventana, normalmente lo que sucede es que hay demasiada luz, o ustedes solamente están viendo el reflejo, o ustedes mismos. Entonces, vean cómo cualquier cosa les puede resolver la situación. ¿Sí? Otro ejemplo, un rollo de papel higiénico. Muchas veces uno lo ve y dice, sería lo último que yo utilizaría, y de hecho muchas veces lo hemos usado como un snoot. Es un tubo que nos puede ayudar a concentrar la luz, pero también nos puede ayudar a generar un marco. ¿Sí? Entonces, de nuevo, muchachos, las posibilidades creativas están en un uso correcto de nuestra imaginación, de las posibilidades que encontremos alrededor nuestro, de contar con las herramientas que nos permitan generar este tipo de cosas y obviamente tomar las decisiones correctas cuando vayamos a tomar estas decisiones creativas. Entonces, lo importante de todo esto al final es que la creatividad es el resultado de una buena formación, de practicar muchísimo, de salir a hacer esto día a día a día, de conocer nuestros equipos a profundidad y saber las capacidades que nos brindan cada uno de ellos. No hay una fórmula mágica para esto, simplemente salir y usar nuestros equipos, salir y divertirnos con nuestras cámaras, con nuestros lentes, variar posibilidades, equivocarnos muchísimo. Muchas de estas fotos no han sido el resultado, sino de equivocarnos y de probar cosas que de pronto, ¿qué es lo peor que puede suceder? Nada, simplemente no funcionó la foto, sigamos adelante, pero ese error nos va a dar la posibilidad de entender qué hacer la siguiente vez. Tengamos muy presente que esto no se logra si no es tomando riesgos y experimentando. Es la única manera de realmente llegar a estos resultados. Yo cuento con la suerte de trabajar día por día en colegios, lo que me permite tomar ciertos riesgos y probar cosas que de pronto el día de una boda no puedo por las mismas condiciones del tiempo y demás. Pero tomen esos riesgos, muchachos. Tomen esa oportunidad de pronto jugar con sus equipos. Los equipos que ustedes cuentan y la marca en particular, Canon, les ofrece todas las posibilidades para poder jugar y ser creativos. Esto solo es una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer. Y las personas que se entusiasman con esto logran resultados muy, muy, muy interesantes. Por supuesto, esto va a ser el resultado de un proceso. Primero, de formación, de contar con el equipo adecuado. Y siempre que se hagan la pregunta de cuál es el equipo, el que mejor, la respuesta siempre va a ser el que más les resuelva lo que ustedes están buscando a nivel creativo y a nivel personal. No hay la cámara perfecta, no hay el lente perfecto, no hay el flash perfecto, no hay el modificador perfecto. El perfecto es el que les resuelva a ustedes lo que ustedes puntualmente quieran hacer. Y hay muchísimas posibilidades. Entonces, tómense el tiempo de conocer su propio trabajo, de lo que quieren lograr con sus cámaras y sus equipos, y van a ver todo lo que pueden lograr a nivel creativo y personal. En otras palabras, cambien la manera en la que ven el mundo. Cambien la manera en la que están percibiendo las cosas y la gente y sus clientes y sus resultados a nivel creativo cambiarán de forma drástica y enorme. Ustedes lo podrán ver. Entonces, muchísimas gracias, Canon, por este espacio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados viendo esta presentación. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Fue un placer haberlos acompañado durante este día y siempre muy a la orden para todo lo que ustedes quieran. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Y la verdad es que vaya que es cierto que la fotografía de eventos sociales pues presenta numerosos retos, pero finalmente la gran recompensa es la satisfacción pues de poder capturar esos momentos mágicos y especiales para las personas. Así es que bueno, pues la siguiente intervención llega a nosotros gracias a Canon Academy, que es la plataforma educativa de Canon, donde al inscribirse podrás tener acceso a cursos impartidos por expertos que integran ejercicios prácticos y evaluaciones que van a permitirte visualizar todo tu avance. Nuestro siguiente experto cuenta con 40 años de carrera, más de 150 libros y cientos de campañas publicitarias y empaques que han sido ilustrados con sus fotografías, y hoy vive en la Ciudad de México, donde dirige su estudio y escuela de fotografía. Demos la bienvenida a Nacho Urquiza. Muchas gracias, Pedro. Gracias por invitarnos a este evento virtual Experto sin Filtro de Canon. Me encanta la idea de poder compartirles a ustedes mis tres pasiones, que son la comida, la fotografía y la mesa con amigos, que es lo que más me gusta. Ahora sí que me tocó vivir de mi pasión y de mi hobby, que es una bendición. Bueno, por ahí me compartieron las inquietudes de ustedes de cómo manejo los líquidos en las fotos. Y voy a poner un ejemplo muy breve, que sería un vino blanco. Hay mil trucos, mil sistemas. De hecho, me gusta enseñar todo esto y a veces lo hago en algunos cursos que ya les compartiré dónde averiguar y dónde inscribirse. Pero por lo pronto les voy a dar este, que es vino blanco frío en una situación de ir a un restaurante a tomar fotos. Y en fin, ahí va. Entonces, tengo dos copas. Una la voy a ocupar para ponerles un vino blanco. Y quiero que vean. Bueno, este vino es espumosito, está un poco amarillo. Pero de repente nos puede servir ese color. Es demasiado amarillo. Vamos a bajarlo con agua. Está burbujeante, hasta ahí lo llenamos y todavía sigue siendo un poco amarillo, demasiado, pues ya está casi. Pásame un vasito, por favor. Esto lo podemos hacer en cualquier lado, o sea, me ha tocado la fortuna de hacer muchísimos libros de fotografía de alimentos, de arquitectura, pero últimamente alimentos, restaurantes, gastronomía, cocinas del mundo, etc. Y hoy en día hago tantas fotos para redes sociales que es increíble lo que han llegado a abarcar de nuestra vida. Entonces, bueno, este vino blanco pues ya está creíble. Todavía le puedo aligerar un 10. Ahí está. Creo que ahí está. Para fotos lo veo bien, tiene trasluce rico. Pero lo que les quiero compartir es mi fórmula para hacer que este vino blanco se vea frío. Y hay, por ejemplo, el recurso de esta maravilla, que es un invento que, bueno, en el estudio es básico. Dueling spray, que se consigue en algunos lugares en México. Y lo que hacemos es, con una servilleta o con un papel bond, hasta el nivel donde llegó el vino, donde queremos que haya este aspecto de frescura, le damos una pasadita con el dulling y inmediatamente se va a poner un poquito opaco, lo cual nos cambia completamente la sensación. Bueno, vamos a fabricar ahora un vino
blanco con sidral o refresco de manzana. Vamos a ver. Por ahí está dando. Este vinito tiene otro tono. Este va a ser más cálido en tono, pero está bien bonito también. Entonces, lo vertimos en nuestra copa hasta el nivel que se acostumbra. Es otro tono de vino, pero está rico. Pero lo que quiero que vean en cámara es el vino tibio, el vino que no está la copa trabajada y sudada, nos transmite que es un vino blanco caliente. Y eso, o sea, es inaceptable. La verdad que no sé si nos podemos acercar. Entonces ya vieron que este vino no se antoja. Vamos a hacer que se vea fresco con una técnica que la verdad que me funciona muy bien. Hielos, agua hasta el nivel que voy a querer que se sude la copa. Hasta ahí. Y la dejamos descansar unos 10-15 minutos y solita va a empezar a sudar muy naturalmente. Porque este sudor, pues está bien para tenerlo de lejos y así, pero el sudor de una copa realmente que sudó con temperatura es una delicia todas las gotitas que se van poniendo. Claro que si llega alguien y le pone los dedos aquí, pues ya se acumuló la cosa. O sea, hay que estarla manejando siempre de la pata. Bueno, mientras se suda nuestro vino, queremos acentuar y les quiero platicar la verdad que la herramienta más fuerte que tengo, competitiva y de gusto por una imagen bien iluminada, que es el contraluz. No es el contraluz silueteado de así de un gimador y un maguey contra el atardecer y eso. Simplemente que la luz esté detrás de mi sujeto. Completamente lo contrario a lo que nos han enseñado y a lo que son las instrucciones de básicos de cámara. O sea, jamás ilumino con la luz detrás de la cámara. ¿Estamos? O sea, esto es lo que nos han enseñado siempre, hasta en fotos de grupo, retratos de personas y más en comida y bodegones así. Jamás pongo la luz aquí atrás. Si van a mi estudio, siempre están las lámparas detrás del sujeto, completamente al revés de la lógica. Y me acompaño con algunos rebotes o algunos cartoncitos aquí para completarle, como este tipo de auxiliares maravillosos, que es un cartoncito plateado o dorado. Si quiero darle a un chocolate o a una carne un poquito más de color cálido, pues con este. Y así de simple. ¿Podemos apagar la luz de aquí atrás, por favor? Ok. Así de simple, les quiero enseñar esta luz de la ventana, tan simple como eso, que todos tenemos ese recurso en la casa, en un restaurante, en un reportaje que estemos haciendo en cualquier ciudad, hay una ventana. Si está el cielo azul, le corregimos el color. Si hay nubes y está gris, qué mejor. Si es una pared blanca que esté reflejando el sol, como es este caso, la luz perfecta, detrás del sujeto. Vamos a poner nuestra cámara Mark IV, que adoro, adoro, adoro. Digo, ha habido muchas modelos de Canon 5D, pero esta Mark IV, de veras, con el ISO que tiene y con el autofocus que tiene este lente con el que viene el kit, bueno, yo le tengo una confianza al autofocus que jamás reviso una foto si está en foco o no. Yo le pongo autofocus, me suena una alarmita que ya está, y me voy 100% confiado de que el foco se quedó ahí. Así, así, así de confianza. En otras generaciones era más de checarle, pero esta nueva combinación del lente 24-105 con la Mark IV,
100% confiable, 100%. O sea, yo no me acuerdo de ningún error de foco que haya visto con este, con esta cámara. Y luego el ISO, yo lo uso a veces en 2500, 3600 y hasta 5000 en zonas oscuras donde supuestamente debía haber mucho ruido, y a veces todavía dudo y se la mando a Juan Carlos, mi retocador, le mando un RAW o le mando la JPG de aquí con el Wi-Fi que tiene, se la mando y le digo, ¿qué tal está? ¿Puedo seguir usando 5000 ISO? Síguele, está perfecta la toma. Entonces imagínense trabajar con 5000 ISO en una situación de baja luz. Podemos hacer maravillas porque la luz natural pues es una joya. A ver, vamos a ver cómo va nuestra copa. Está perfectamente sudada. ¿Podemos hacer un acercamiento a esto? Bueno, ya está nuestra copa con un sudor natural increíble que no me va a durar mucho tiempo. Este me va a durar 3 días. O sea, no se va a mover de ahí. Este me va a durar 15 minutos más y es todo. O sea, me tengo que apurar, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar el vino y el agua y los hielos por este vino hasta el nivel que queramos. Híjole, y ahí tenemos un vinazo. Pero claro, esta calidad de sudor, yo nunca la he visto con ningún químico, ni con ningún spray, ni gotitas de glicerina y todos los miles de trucos que hay. O sea, es perfectamente natural. La conocemos todos porque todos hemos estado en esta situación. Somos expertos en temperaturas. Entonces, la labor de los fotógrafos de esta área gastronómica es sí creer y pensar que nuestro público es experto. Somos expertos en tortas, expertos en tacos, expertos en tortilla fría o caliente. Sabemos muy bien, porque todos los días estamos en contacto con esto, cómo están las temperaturas de las cosas. Y yo me preocupo y me ocupo mucho de a mi público darle esto. O sea, sí es la textura, la tortilla está caliente, el pan está recién cortado, el queso se está derritiendo y esto me lo va a agradecer mi espectador. Bueno, regresamos a nuestro bodegón. Entonces, ahora tenemos puro contraluz de la ventana. Ahí tenemos en el sistema Canon, que es comodísimo. Estoy cableado aquí con mi compu y con el Digital Photo Professional, que es súper, súper padre. Ahí tenemos nuestro bodegón, 100% a contraluz, no hay rebotes de este lado, más que la luz ambiente de la habitación en la que estamos. Y nada, es exactamente el tipo de luz que a mí me gusta. De hecho, traje un flashecito aquí que se los voy a mostrar. Es esta caja de luz con un flash Canon. Que estoy operando con un radio desde aquí y voy a disparar como disparo siempre mis fotos, a ver qué tal. Esa es la luz del flash, vamos a ver. Ok, ahí está. Luz por atrás, un poco del lado derecho, me da otro ambiente. Estas peritas, aquí sí me está faltando un rebote, se lo voy a poner. Ahí está. Un rebotito de luz para completar esta pera que le falta un poco de lectura aquí. Ahí está. Ok, aquí en esta composición, ahorita estoy viendo demasiadas flechas para acá. Una, dos, tres, cuatro, y más las dos peras que se van para allá. Yo creo que necesito invertir un poco esto para que por lo menos el rabo de estas dos peras me regrese
allá al punto de interés, porque si no me voy a salir de la foto y no quiero que se me salgan de la foto, sino que duren un rato aquí viendo mi foto, ¿ok? Pues creo que esas dos peras ya nos regresan otra vez a la composición y mantenemos al espectador allá adentro, ¿vale? Bueno, este es mi flash canon, así. Me está gustando más la composición lumínica que me da la luz natural de la ventana. Entonces voy a apagar y voy a regresar a aquella. ¿Vale? Le subo el ISO a mi cámara a 2500 con toda la confianza de que estoy haciendo las cosas bien. Y hago mi toma. Miren nada más qué delicia de luz esta. O sea, súper natural. Es la luz de una ventana de veras. En fin, me encanta esta luz. Me fascina la luz natural. Y a veces pasan cosas raras porque hay algún color de la pared de afuera que refleja. Y eso nos da cierta imperfección. Tenemos esta luz del flash muy blanca. Está bien, pero a mí la verdad me gustó más la otra. Me regreso mis settings a 2500. Apago mi contacto con el flash. Con toda confianza que con 2500 ISO tengo buena calidad de imagen. Y está comodísimo porque estoy disparando con un 60. Miren nada más qué rica luz, caray. Aquí a esta perita le falta un poco de información. Se la doy con mi rebotito que traigo para todos lados, que no ocupa espacio. Y miren cómo levanto tantito esta pera. Esta, ya la veo, ¿ok? Todavía le puedo dar un poquito más. Ahí está. Claro que sí. Se cayó tantito el tripié. Ok. Ok, siempre que hago una foto de comida, trato de hacer una segunda opción o ir un poco más allá. Hay dos tipos de imperfección que me gustan. Una puede estar en la luz. O sea, si aquí afuera hubiera una pared azul o roja o rosa que me metiera un rayo de luz de color raro, me va a gustar porque me da cierto contacto con la realidad y no todo perfecto. Y la otra que trato de intervenir siempre lo que fotografío. O sea, yo en este caso, la verdad, le daría un corte aquí a este queso delicioso, a finois, que ahora se está poniendo de moda, que es como un camembert, pero, pues no sé, más se derrite más rico y está re bueno. Y haría algo así. Entonces, déjenme quitarle este plastiquito porque yo protejo mis tablas, ya sea con plástico abajo y después si queda un pedacito se lo borro en Photoshop porque luego las tablas son un activo, cara. Yo las tablas me las traigo de donde ando de viaje. Esta, por ejemplo, es oaxaqueña y la adoro y no quiero que se me eche a perder porque luego chupan la grasa del queso y ya no se las puedes quitar con nada. Entonces, no sé si podemos hacer un acercamiento con la toma que voy a hacer. Pues ya tengo aquí un poco de intervención, más rico el pancito ya untado y esto cortado. Luego a lo mejor me voy hasta acá y dejo el cuchillo de este lado y a lo mejor la ensucio un poco más para que me la crea. Ahí así. Y juego un poco con más opciones porque me gusta la imperfección. Ahí está. Y tal vez una untando así. Ok. Entonces, dos detalles importantes. Siempre que estamos a contraluz,
tenemos de aliada a la luz en contra y de enemigo a la luz en contra. Porque nos va a hacer travesuras en el lente, va a sacar bolitas, rueditas y una cantidad de efectos de luz parásita que no queremos o solo que sí queramos, como se está usando hoy en el cine tanto. Ahora que vean cine, cualquier fotógrafo de cine calificado trabaja todo el tiempo a contraluz, toda la película completa, o sea, no meten nada con luz a favor. Y ahí hasta le exageran y meten rayos de luz que se meten al lente y hacen travesuras. Difícil de usar para foto de comida, pero sí en otro tipo de reportajes es muy padre meter esa luz parásita. Pero necesitamos nuestro folder que les platiqué para que alguien o nosotros mismos hagamos este parasol extremo para evitar cualquier entrada de luz al lente que no queremos. Eso es indispensable. No es suficiente con el parasol de los lentes. Sí paran algo, pero necesitamos un auxiliar, ya sea un cartón negro o lo que sea, que evite que entre la luz a mi lente. Igual con el flash en estudio, procuramos tener parasoles muy estrictos aquí a alguien o con un tripié o algo deteniendo un cartón negro o algo para evitar eso. Esta es una luz muy clásica, parece Vermeer o esos señores que hacían bodegones en aquel tiempo, pero es elegante. Quiero resaltar un poquito más esta media luna de luz que le entró al pan. Lo abrí tantito para que nuestra vista se vaya ahí. Aparte que estamos en el punto más importante de la foto, en esa zona de ahí. Lo que es básico, y por eso les encargué un folder, lo vamos a usar para dos cosas. Una, para evitar la luz parásita que viene ya sea de la ventana o de la luz de flash que tengamos en contra, ya que la luz en contra es un amigo y un enemigo a la vez. O sea, tenemos que tomarlo en cuenta. Si se nos mete luz al lente, vamos a perder definición, va a subir el ruido enormemente de nuestro resultado final y con esto evitamos esos problemas, ¿ok? Importantísimo el folder o un cartón negro o algo que nos detenga esa luz extraña que puede entrar al lente. Es esto mismo. Es lo mismo que hacemos así cuando estamos con mucha luz en el coche o en luz natural. Y el otro uso del folder que les quería hoy compartir es el siguiente. Voy a quitar mi... ¿Me pasas el flash Canon, por favor? Algo tan sencillo como esto, porque vamos a suponer que ya se nos acabó la luz de la tarde, vamos a suponer que no tenemos este equipo y llegamos a un restaurante a tomar fotos de comida. Y ahí tengo una pared blanca. De este lado de la ventana hay una pared blanca. Yo me imagino que eso es mi caja de luz. Y lo que hago es disparar mi flash hacia allá, evitando con mi famoso folder que baje cualquier luz a mi bodegón, ¿ok? Estoy generando backlight o estoy generando contraluz otra vez con el flash de mano montado en mi cámara, ¿eh? Ahí va. Ok, vamos a ver. Está un poco clara. Cerrando mi... Ahí voy, todavía no me gusta mucho, pero ahí va a quedar. Me bajo a 640 de ISO, 200avo de segundo para estar seguro de que no me está entrando luz ambiente para este ejercicio. Y esta ya es la luz de mi flash rebotada en una pared blanca, regresando para acá en contraluz. ¿Ya me entendieron? Me estoy imaginando una caja de luz allá
¿Está apagado el flash, Gaby? Ok. Y esa es la luz que me da. La verdad que está rica. El flash de mano generalmente hay que calentar un poquito. Vamos a meterle, en vez de 5200 ISO, digo, grados Kelvin, vamos a meterle 6000. Y miren qué rica foto generada con... Es mi flash de mano, que todos tenemos acceso a uno. Inclusive las camaritas que traen su flashecito que se le sale aquí, métanle su folder, va a la luz, regresa y tienen una fuente de luz padrísima. ¿Okay? Después de que hago mi chamba y ya tengo esta foto asegurada, como les dije, me gusta jugar con más acercamientos. Ya que tengo puesta ahí mi bodegón y mi platillo, me gusta jugar con él. Entonces me voy a acercar para hacer algunas tomas con la luz de la ventana. A ver, Gaby. Me regreso a los settings de antes, que era 2500, 5.6, 6.3, y luego de velocidad tenía un 100avo, y me regreso a los grados Kelvin de 5200, porque si no me va a quedar muy amarilla. Y a mano, con toda confianza, perfectamente puedo acercarme y hacer unas verticales, que soy más partidario de las fotos verticales en Instagram y redes sociales que de horizontales, porque se aprovecha mejor el espacio. Tengo eso, tengo otro acercamiento aquí. Por ejemplo, puedo ahora girar mi tabla un poquito. Ahí está. Y acercarme a hacer un bodegoncito rico aquí para darle a mi cliente opciones, ¿ok? Ahora a lo mejor el pan ya se me hizo demasiado. Lo quito. Y hago aquí una, por ejemplo, eso está más rico. Es imperfecto, no hay pan, no lo necesito. Y esto me habla muy bien de la temperatura del queso. Está un poquito oscura. Ese trapito de allá ya me está estorbando, entonces me agacho un poco más y ya tengo una nueva foto. Vamos a voltear el pan un poco así. Y tal vez una cenital para redes sociales. Y así. Entonces, bueno, pues sí, es divertido. Y nada, pues nos las pasamos a todo ahora haciendo fotos de comida. Este ya murió. Está caliente. Y este sigue vivo. Y aparte, ese Lancers de no alcohol me dio un color de... No lo había probado nunca, pero da un color de vino. Aquí también puedo jugar con un acercamiento en el cual meto el vino en primer plano. Un poquito fuera de foco. A lo mejor es demasiado grande, pero me alejo y ya. Así. O lo puedo meter de este lado izquierdo. Ah, eso está rico. Miren el valor que me dio ese vinito. En esta. Y así. Igual puedo hacer esto. Si estoy trabajando con una marca de vinos, pues mi foto y mi foco está en el vino y no en el bodegón, ¿de acuerdo? Pero si estoy hablando de quesos, pues entonces desafoco mi vino y meto el foco acá. Ha echado demasiado. Pero ese autofocus de esta Mark IV, de veras, yo nunca he visto una cosa igual. O sea, es confiable, confiable, confiable. Padrísimo. Bueno, pues me voy a comer este quesito a su salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. ¿Qué tal, eh? La verdad es que
¿Cómo les fue con este ejercicio práctico muy necesario, muy útil? ¿Y qué importante es la iluminación para lograr los efectos deseados? Así es que, bueno, pues el manejo de la luz es importantísimo en cualquiera que sea tu especialidad, como también lo es elegir el momento adecuado para realizar un disparo y capturar un pequeño instante en el tiempo, como a continuación nos va a platicar nuestro siguiente experto. Chéquense esto. Ella se denomina a sí misma como una fotógrafa de autor. Nació en el seno de una familia de gran tradición de fotógrafos y cuenta con una enorme trayectoria como fotógrafa, curadora y galerista. Démosle la bienvenida a este evento, nada menos que a Cristina Calo. Gracias, Pedro, por la presentación y muchas gracias a Canon por la invitación a este evento Expertos sin Filtro. Decía el escritor Eliseo Alberto que para entender quiénes somos hay que saber de dónde venimos. Para comenzar con esta plática, por eso quisiera compartirles algunos antecedentes personales. La fotografía ha formado parte de mi vida y de mi entorno familiar desde que tengo memoria. Seguramente ustedes también tienen recuerdos de algún familiar, sean sus padres, algún abuelo o tío que asumía la labor de documentar todos los eventos familiares con una cámara fotográfica. Imágenes que posteriormente eran compartidas en un nuevo evento familiar que a su vez también era fotografiado. Las imágenes de viajes, bodas, bautizos, cumpleaños forman parte de los acervos de nuestra historia familiar y son atesorados en álbumes de recuerdos y carretes de diapositivas repletos de fotografías, algo prácticamente en desuso en la actualidad. Con la llegada de las técnicas y plataformas digitales que nos permiten ver y compartir de forma casi inmediata las imágenes de nuestra vida cotidiana, la fotografía y las imágenes familiares se han multiplicado como nunca desde el surgimiento de la fotografía. Las fotografías, sea cual sea su finalidad y origen, resguardan memorias y valiosa información de la época y momento en que fueron tomadas. A través de una imagen hemos reconocido el automóvil en que nos transportaban a la escuela, calles y avenidas pobladas de árboles que ya fueron sustituidos por cemento. La moda, los peinados van permaneciendo en imágenes que nos evocan las distintas épocas en que fueron realizadas las fotografías. Es por esto que inclusive aquellas fotografías sin una intención estética toman un valor documental en el paso del tiempo. La fotografía nos cuenta historias propias y ajenas y nos remonta a las memorias que construyeron nuestro pasado para recordarlo en el presente. No hay acción más nostálgica como el recorrer las páginas de un álbum lleno de fotografías. En mi caso particular y familiar, además de la fotografía cotidiana y de recuerdos, la profesional también formó parte de la cotidianidad de mi casa. Primero, con mi bisabuelo de origen alemán, Guillermo Calo, del que ven aquí su retrato, su autorretrato, quien llegó a México a la edad de 19 años y es en México donde descubre la profesión de fotógrafo, dedicando su vida a la fotografía de arquitectura, realizando además incontables imágenes familiares en sus ratos libres. Influenciado seguramente por su abuelo, ¿no? A su vez, aquí tenemos unas fotografías de Guillermo Calo, una de arquitectura y una fotografía familiar, donde figura mi papá, su hermana y mi abuela Cristina. Bueno, entonces les comentaba que influenciado por su abuelo, ¿no? A su vez mi padre, Antonio Calo, también se dedicó a la fotografía profesional durante algún tiempo. Sin embargo, a pesar de haber dejado la profesión para dedicarse a otras empresas, siempre llevaba una cámara consigo para fotografiar y posteriormente él mismo revelaba sus rollos e imprimía las fotografías en el cuarto oscuro que tenía nuestra casa familiar. Por lo tanto, crecí observada, ¿no? Esta es una fotografía, un retrato que me hizo mi padre, y crecí observada por una cámara fotográfica y viendo a mi padre acumulando imágenes con nuestros recuerdos.
Las cámaras, desde entonces, eran consideradas por mí como un instrumento de magia, así como la alquimia del laboratorio o cuarto oscuro, como se le conoce, también lo son aún hasta la fecha. Desafortunadamente, mi padre falleció cuando yo tenía la edad de 14 años y fue desde entonces que aumentó mi interés por aprender los procedimientos técnicos de la fotografía y ya que no hubo el tiempo de aprender directamente con él. A partir de entonces, la fotografía se instaló en mi vida. Mis inicios, como para muchos fotógrafos, fueron con fotografía analógica, es decir, imágenes que parten de un negativo y que son impresas sobre papel fotográfico. Por lo cual, en un principio, además de aprender el manejo de la cámara, había que estudiar la acción de la luz sobre los materiales fotosensibles y, por lo tanto, aprender también las técnicas de revelado e impresión sobre papel para fotografías en blanco y negro. Transcurriendo el tiempo, una vez que se comprende la técnica, es entonces que se empieza a trabajar sobre la creatividad en la búsqueda de un lenguaje personal. La fotografía se fue convirtiendo para mí en una forma de visualizar e interpretar el mundo mediante imágenes. En lo personal, mi decisión de dedicarme principalmente a lo que se conoce como la fotografía de autor, yo desde un principio decidí dedicarme a fotografía de autor, aunque hago otro tipo de fotografía también, ¿no? Bajo solicitud de clientes, etc. Pero la mayoría de mi trabajo es lo que se conoce como fotografía de autor y que Wikipedia lo describe como el género de la fotografía en el cual no se evalúa ni la técnica ni una fotografía en particular de un fotógrafo, sino su capacidad artística y narrativa para desarrollar un tema. Por esto, no buscará la objetividad, sino su propia mirada, con un estilo propio y subjetivo que intentará llevar a la reflexión al espectador. Para mí es una forma simple de resumir la complejidad de la obra de un autor, sea de un pintor, de un escultor, músico o de un fotógrafo. Agregaría las palabras del curador español Jesús Micó, quien dice que la fotografía autoral además es completamente independiente, autosuficiente y que no se debe a nada ni a nadie más que no sea a sí mismo, refiriéndose al fotógrafo. Es decir, que a diferencia de la fotografía de moda, publicitaria, prensa, científica, documental, y que integran también la amplia gama de aplicaciones de la fotografía, géneros todos ellos de gran valor y con sus respectivas complicaciones, por supuesto, la diferencia con las profesiones anteriores o estas aplicaciones de la fotografía radica en que la fotografía de autor es una creación personal sin que un tercero la haya solicitado. Creo que ese es un punto importante. Es la visión personal del fotógrafo frente al mundo. Generalmente, este tipo de imágenes de autor suelen constituir o conformar un ensayo fotográfico para su exhibición o publicación, donde cada imagen forma parte dentro de la narrativa del proyecto. A lo largo de mi carrera dentro de la fotografía autoral, he realizado muchas exhibiciones y cuyas imágenes fueron realizadas en su mayoría con mi cámara Canon EOS Elan 7E con película para película de 35 milímetros, así como en otros casos con una cámara de formato medio de 6x6, a partir de negativos blanco y negro. He elegido solamente algunos de mis proyectos como ejemplos del antecedente al trabajo que realizo actualmente. La razón de mostrarles parte del trabajo previo es con la finalidad de que observen cómo el lenguaje visual se va transformando en el tiempo, pero hay temas que persisten y que sigo explorando ya que mis fotografías actuales se construyen a partir de recuerdos con los que se van formando códigos simbólicos que hacen referencia a distintos aspectos de nuestra vida guardada en la memoria.
Como ejemplo de las imágenes que han tenido relevancia en mi forma de ver, quiero compartirles esta fotografía que están viendo, tomada por mi padre, Antonio Calo, en la que se observa a un grupo de niños entre los que me encuentro yo misma. Es una imagen que en lo personal me gusta mucho por el misterio que evoca y porque hace referencia a algo natural en la infancia, la curiosidad. Si bien en la imagen no se aprecia qué es lo que mantiene tan atentos a los niños, podríamos suponer que puede ser cualquier cosa lo que captó su atención en ese momento cuando fue tomada la fotografía, posiblemente una lagartija o una araña o una lombriz saliendo de la tierra. Yo que viví en ese momento particular, no puedo recordar con precisión qué es aquello que veíamos con tanta admiración. Sin embargo, la idea y la percepción de que durante la infancia cualquier habitante del reino animal o vegetal, por pequeño que éste sea, en la mente infantil se puede transformar. Un hecho que quedó plasmado en mi memoria, generando una reflexión en torno al mundo y a la visión de los niños frente a las pequeñas cosas de la naturaleza. Con esta idea en mente, trabajé la creación de la serie a la que titulé La aparición de los animales, un conjunto de imágenes para las cuales participaron mis dos hijos, Diego y Rodrigo, entonces menores de edad, ahora ya son adultos, prestándome para las fotografías sus pequeños animales de juguete comprados a un vendedor de alguna esquina de la Ciudad de México y posando también para la cámara al mismo tiempo que jugaban. Mientras yo los observaba en su juego, pensaba en las palabras de José Luis Borges, escritas para el prólogo de su Zoología Fantástica, y lo cito aquí, inicio con la cita. Podemos afirmar que el niño es, por definición, un descubridor y que descubrir el camello no es más extraño que descubrir el espejo o el agua o las escaleras. Y más adelante en el mismo texto menciona a Schopenhauer, quien, aún más asombrosamente, dice Borges, diría que el niño mira sin horror a los tigres porque no ignora que él es los tigres y los tigres son él, o mejor dicho, que los tigres y él son una misma esencia, la voluntad. Y así, entre el juego y las fotografías, la vida familiar se tradujo en imágenes, en mis imágenes, como las que aquí les comparto algunos ejemplos. Y bueno, es a partir de esta serie que les acabo de compartir, que los objetos empezaron a tomar presencia dentro de mis imágenes como parte de la expresión mediante símbolos. Para una serie que posteriormente titulé Rituales y que fue exhibida en varias ocasiones, convirtiéndose más adelante en una publicación de la colección Luz Portátil, utilicé los objetos que forman parte del ritual cotidiano de belleza. Objetos que todas las mujeres tenemos guardados en una pequeña bolsita a la que llamamos cosmetiquero. Las imágenes realizadas en el año 2004 pretenden hacer patente la exagerada importancia que se le da a la belleza física en la sociedad contemporánea. En estas fotografías, cuyos sujetos fueron, entre otros, pinzas para depilar, pestañas postizas, lápiz labial, un enchinador de pestañas, entre otras muchas cosas que fui encontrando, aisladas de su función original, adquirieron un sentido y una significación distinta. La poética de una imagen depende en gran medida del tratamiento formal que se le da a estas imágenes, a estas fotografías y de la significación representativa que nosotros le asignamos. Lejos de titular las imágenes por su función o por su nombre original, les fui dando otros nombres y dándoles un sentido más profundo y personal a cada uno de estos triviales objetos cotidianos. Una brocha para colorear los párpados, por ejemplo,
toma mayor sentido si la describimos como tenue sombra. Y con la misma imagen trabajada de formas distintas, se pueden obtener interesantes resultados visuales. Como en este caso de tenue sombra, que la trabajé en impresión blanco y negro, y en otros casos también la llegué a colorear. Es importante mencionarles que a partir de la serie Rituales, empecé a intervenir también mis imágenes, como les comentaba, con pinturas al óleo y acuarelas. Además de las aplicaciones de color, también incursioné en técnicas cruzadas, como por ejemplo, imprimir positivos a partir de negativos blanco y negro sobre papel fotográfico para impresiones de color. En otra imagen, un empaque de pestañas postizas, por ejemplo, toma mayor sentido si la describimos como un horizonte lejano, como en el caso de esta imagen, o si una simple pinza para depilar la transformamos en un atrapasueños. De esta forma se fueron construyendo metáforas visuales y simbólicas que cuentan una historia a través de los objetos. Aquí les comparto otros ejemplos que pertenecen a esta misma serie. El arte es un reflejo del tiempo que nos toca vivir y la fotografía, como cualquier forma de expresión artística, evolucionó y se transformó en el mundo con la llegada de las técnicas digitales. Con el advenimiento de la fotografía digital, tuve que pasar un proceso de aprendizaje técnico y adaptarme a un nuevo lenguaje fotográfico que sustituía a los aluros de plata por píxeles y a la ampliadora por el laboratorio digital. Mi cámara para película de rollo ahora se acompaña de una cámara digital Canon EOS 5D Mark II, que me acompaña todo el tiempo, con la que he trabajado en los últimos años todas mis fotografías profesionales, tanto así como mis imágenes de autor, utilizando prácticamente un solo lente zoom de 24 a 70 milímetros, que me acomoda muchísimo. Si bien el proceso de adaptación a lo digital en un principio fue complicado, como lo es cualquier aprendizaje de una nueva técnica, una vez comprendido y asimilado su funcionamiento, el resultado fue la extensión a nuevas posibilidades creativas para mis imágenes a partir de la cámara digital y la versatilidad de los procesos aprendidos. En el camino de la expresión personal, mediante la fotografía, además de las cuestiones técnicas, se van explorando distintos temas de los que una imagen nos va a llevar a otra, y poco a poco se van conjuntando y uniendo en una narrativa formada por series con un lenguaje propio de cada autor. La serie titulada Laboratorio de Ficciones surge de mi imaginario claramente de otro recuerdo de infancia. Para las imágenes que constituyen esta serie, trabajé en esta ocasión con cuerpos geométricos tridimensionales de cartón, aquellos que construíamos en la primaria escolar alguna vez para el aprendizaje dificilísimo de la geometría. El recuerdo de estas figuras perfectas, guardadas en mi memoria, fue surgiendo mientras las hacía coexistir con distintos escenarios fuera de su contexto original. Lo mismo creaba escenificaciones en mi estudio o las llevaba conmigo a un paseo por el campo e inclusive aprovechaba mis viajes fuera del país buscando escenarios para colocarlas y realizar mis imágenes. La incidencia de la luz natural sobre los objetos les confiere la tridimensionalidad y su diálogo con la luz se hace patente entre las sombras de luz y sombra. Entre las zonas de luz y sombra. En estos variados escenarios donde la geometría fue la protagonista. Esta serie en particular, y como su nombre lo indica, fue un laboratorio de ficciones, ya que las imágenes no solamente fueron capturadas en escenarios muy diversos, sino que además fueron realizadas en una muy amplia gama de técnicas fotográficas,
Laboratorio de Ficciones incluyó imágenes que parten de negativos blanco y negro, imágenes manipuladas y coloreadas posteriormente a la impresión, técnicas antiguas como el platino paladio y el cianotipo, imágenes Polaroid, libro objeto y desde luego las impresiones digitales que ya se habían sumado al enorme abanico de posibilidades creativas en la creación de estas ficciones, donde el sujeto constante fue la geometría, como bueno, lo pueden observar en esta imagen y en estos ejemplos que les comparto. En otros casos, los proyectos fotográficos surgen no solamente de recuerdos, como en los anteriores que les comenté, sino también de ideas e inquietudes personales. Dice acertadamente el filósofo John Berger que también nuestra, y cito, nuestra apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. Cierro la cita. Y esa mirada a la que se refiere Berger se va transformando en el tiempo y estará en constante movimiento. La serie que tiene por título Marco Polo es metáfora surge de una época personal en la que por cuestiones relativas a las exposiciones de mi trabajo fuera de México tuve que viajar constantemente a lo largo de varios años. La reflexión en torno a los desplazamientos territoriales a lo largo de nuestra vida también, los encuentros que nos sorprenden en cada viaje, pero sobre todo el viaje del que todos somos partícipes en la época que compartimos y que nos ha tocado vivir, me hicieron tomar la figura de Marco Polo como una metáfora del ser humano en su trayecto de vida. Infancia, madurez y vejez son representados simbólicamente a partir del personaje veneciano, quien, en su libro de las maravillas, nos invita a soñar con sedas, animales exóticos, piedras extrañas y ciudades desconocidas. Maravillas encontradas en viajes por mares distantes que mediante la imagen fotográfica podemos reconstruir basándonos en nuestra propia imaginación. Aquí les comparto algunas imágenes más de esa serie, que incluye, bueno, también retrato, objetos y las figuras geométricas permanecen en algunas de las imágenes. Finalmente, en los últimos 2 años y medio, más o menos, de los cuales prácticamente 2 de ellos hemos vivido unidos por el confinamiento global, me he dedicado a trabajar en las imágenes para una serie a la que he titulado Contemplaciones. Un conjunto de imágenes que tienen una fuerte relación con el ámbito de lo personal, desde luego que nuevamente con las memorias, pero sobre todo a la observación de la simplicidad y la belleza en nuestro entorno. Desde mi adolescencia, además de la fotografía, la literatura me ha acompañado siempre y ha sido un factor que alimenta mi imaginación y una gran escuela para la visualización de imágenes creativas. Las distintas disciplinas dentro del arte se complementan y la literatura no es la excepción. Uno de mis autores, de los autores que me ha marcado definitivamente, es el escritor francés Marcel Proust, quien en su obra En busca del tiempo perdido hace referencia a lo que él designa como la memoria involuntaria, refiriéndose con largas y magníficas descripciones a aquellas sensaciones, acontecimientos, olores, sabores, lugares, personas que surgen de manera inesperada en nuestra memoria a partir de algo que detona un recuerdo repentino que pensábamos tener en el olvido. A Marcel Proust, que es este personaje, y bueno, hablando de fotografía, es un muy lindo retrato, a Marcel Proust, como ejemplo, una magdalena sopeada en una taza de té le trajo a la memoria tantos recuerdos que escribió 7 tomos de sus recuerdos de vida, a partir de la sensación del pan mojado en el té. Al igual que en la literatura o la poesía,
Mediante la fotografía se puede reflexionar sobre nuestro pasado cada vez que observamos alguna imagen tomada por algún antepasado o incluso por nosotros mismos. Los objetos acumulados también pueden despertar no solamente en memorias, sino transformarse en un sujeto para componer una imagen. Es mediante la imaginación que en nuestro tiempo presente podemos reconfigurar todos esos hallazgos y recuerdos, dándoles un nuevo sentido al sacarlo de los cajones de la memoria. Por ello, la fotografía de autor pertenece al mundo de lo individual, más que de lo colectivo, ya que constituye un medio de expresión personal, y cito aquí al fotógrafo británico Paul Graham, quien afirmó en una entrevista que se le hizo, y lo cito, los fotógrafos deben ser como poetas y renovar nuestro lenguaje visual. Sin embargo, a pesar de las creaciones fotográficas, de que las creaciones fotográficas parten de lo individual, por lo general son compartidas en exhibiciones y publicaciones, siendo el espectador quien les da un nuevo significado de acuerdo a su propio modo de ver y a sus experiencias personales. En definitiva, las fuentes de inspiración pueden ser muy diversas, como hemos visto a lo largo de esta plática. Las imágenes dependen también de la evolución que va teniendo el autor, no solamente en sus conocimientos técnicos, sino en lo personal, en lo emocional y primordialmente en sus ideas y percepción del mundo que les rodea. Antes de terminar, quisiera compartirles parte de las imágenes que componen esta serie titulada Contemplaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta foto del vestido, quise ponerla junto a una fotografía de mi abuela Cristina, y esa soy yo cuando era un bebé y utilizaba ese vestido. Aquí seguimos en la misma serie. Y nuevamente, bueno, estas imágenes están algunas coloreadas, trabajadas en diferentes técnicas, como esta que es inyección de tinta virada con té negro, otras que están coloreadas con acuarelas japonesas, en fin, bueno, me valgo de todo lo que está a mi alcance para transformar estas imágenes. Esto es cianotipo, también intervenido con acuarela. En fin, bueno, en estas imágenes que les acabo de compartir, un nido encontrado en el jardín, el vestido que usé siendo una bebé, los pájaros disecados que habitan en el Museo de Historia Natural, una mirada, un bordado en una tela, una roca, la mascota que nos acompaña, las hojas que caen de los árboles, nenúfares, el encuentro con un pequeño caracol, pueden alimentar la mirada y detonar la creatividad. Dice Michel Frisot en su ensayo sobre el imaginario fotográfico, y lo cito, que ver una imagen no es lo mismo que ver el mundo. Y la fotografía, por lo tanto, es una forma simultánea de realidad y de ficción al mismo tiempo. Es el autor quien va articulando la narrativa de una o varias imágenes en su conjunto, siempre de acuerdo con su percepción del mundo y transformando la realidad. Es en el acto de mirar que se va a iniciar una travesía. Tomar una fotografía, en apariencia, nos toma un instante. Sin embargo, una imagen, como en un poema, debe contener con pocas palabras el alma y la visión del universo de quien dispara la cámara. Las fotografías, más allá de y esto es una anotación al final para esta plática, y que les quiero compartir, las fotografías, más allá de si son imágenes autorales, publicitarias, familiares o de cualquier índole, ¿no? De la versatilidad del que tiene la fotografía, son un valiosísimo tesoro que guarda el testimonio y la información de cada época, como lo hemos visto a lo largo de esta plática. En estos tiempos en los que compartir imágenes suele ser mediante las redes sociales, yo quisiera invitarlos
a que impriman de vez en vez sobre papel esos valiosos recuerdos para que los disfrutemos en el futuro. Muchas gracias. Hoy la tecnología nos ha permitido viajar y compartir con expertos en diferentes partes del mundo. Hemos recorrido también diferentes especialidades de fotografía profesional, pero mañana no será la excepción. Los esperamos para continuar siendo parte de este gran evento titulado Expertos sin Filtro, que ha sido creado para ustedes. Así es que no se pierdan el segundo día de esta emisión, donde tendremos más conferencias y, por supuesto, la participación de Carlos Cuarón. Así es que los invito a dar un vistazo a la agenda, donde van a encontrar mayor detalle de todo esto que les comento. Así es que nos vemos mañana en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, 18 horas Colombia, Perú, Panamá y a las 20 horas en Argentina y Chile. Yo soy Pedro Rincón y nos vemos mañana.